Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a Íntim, una setmana més. El nostre convidat d'avui no necessita presentació. És un home que des de fa molts anys és un gran referent del món de la comunicació. Coneguem una mica més de prop en Justo Molinero. Nascut a Villanueva de Córdoba fa 72 anys, en Justo Molinero és un imprescindible del panorama periodístic català. Va arribar a Catalunya l'any 1967 i se li va acudir la idea de crear una emissora quan treballava de taxista a Barcelona i venien els Mundials de Futbol a Espanya. Presideix el grup Teletaxi i s'ha passat tota la vida comunicant. Va estrenar Ràdio Teletaxi el 1982 i des d'aleshores mai s'ha aturat. S'ha passat tota la vida comunicant. Després va fer el salt a la televisió local i també va crear el seu segell discogràfic, Mobile Music. Actualment dirigeix i presenta el magazín matinal El Jaroteo, programa de gala a la seva emissora. La seva trajectòria professional va rebre un just reconeixement l'any 2006, quan va rebre un Premi Ondas i el Premi Nacional de Comunicació de l'any 2013. Abans, però, el papa Joan Pau II el va rebre a ell i a la seva dona, la Montse, amb motiu dels 20 anys de Ràdio Teletaxi. Proper, afable, sense pèls a la llengua, emprenedor i amic dels seus amics, Justo Molinero és únic. I així ho han reconegut els seus milers de seguidors que sempre li han respost, en cada programa, en cada projecte i en cada esdeveniment que ha organitzat. Sempre té una paraula amable per tot aquell que se li acosta i té amics a tots els àmbits i sectors. Parla el llenguatge de la gent i sempre ha tingut com a objectiu portar una mica d'alegria a tothom el que el segueix. Avui, a l'Íntim, ens acostarem a totes les facetes d'en Justo Molinero. Justo, has trobat a faltar alguna cosa en aquest resum? No, està molt bé, està molt bé. La veritat és que l'heu fet molt bé. Una vida apassionant, la teva. Sí, bueno, jo m'ho passo molt bé, que de lo que es tracta, no? De poder fer allò que t'agrada, i si això és la teva feina, pues millor que millor. I això és recordar, això, recordar és tornar a viure. I hi ha moments molt macos aquí, en aquest vídeo que heu passat. Quan mires enrere, què penses, Justo, del camí recorregut? Ui, que ha valgut la pena, que està tot molt bé. Sí, sí, ho tornaria a fer i tornaria a passar per els mateixos llocs. Sí, molt bé, molt bé. Dius que la vida és un dia i que l'hem de viure al màxim. I tant, i tant. Perquè el demà ja veurem si ve. Sí, hem de viure la vida al màxim. Jo li dono molta importància al tema de viure, de la família, els amics, moment com ara amb tu, Montse, i estic molt bé, em sento molt bé, m'heu acollit molt bé i aquí estic a casa vostra i, a més, estic molt íntim. El nostre programa el que vol és fer una mica allò d'introspecció també en la teva vida, no només en el teu personatge públic, sinó saber una mica més com respires, com vius, què és el que et mou, tot i que en el teu cas, si parlem de coses que fas a la teva vida, pràcticament és treballar, treballar i treballar, no? Treballar, treballar i treballar, i arriba el moment que ja no sap fer una altra cosa. Jo al matí ja fa anys, molts anys, que surto a caminar cada dia i camino molt i m'ho passo molt bé i vaig rumiant i què faré avui com anirà i què he de fer, a on he d'anar, qui vindrà, quina entrevista faré. I és això, jo em fa molta llàstima aquesta gent que se'n va a dormir sense saber per què s'aixecarà demà, o sigui, què farà demà a l'aixecar-se, ha de ser molt dolorós, o sigui, jo me'n vaig a dormir, però amb la il·lusió, amb les ganes del que tinc de fer demà. Per tant, motiu per aixecar-me i posar-me a fer coses. Justo, aquest valor de la vida, en aquests últims mesos, aquest últim any que hem viscut amb la pandèmia, encara s'ha posat més de manifest, no? I tant. I d'aquest manifest, jo crec, d'això que ha passat, d'aquesta pandèmia, el que hem de treure són els bons moments. Els moments bons, perquè els ha hagut, perquè veiem que la vida és no res i estem de pas. Ve una cosa d'aquestes que ningú sap. Avui veia que el president dels Estats Units ara li vol dir als seus que averiguin a veure si aquest virus ha vingut per part humana o part animal o ha estat d'algun laboratori o alguna cosa. O sigui, una malaltia que pateixen milers de persones i que han mort moltíssima gent en el món i encara estem així sense saber com ha vingut, com s'ha presentat. Vull dir, que hem de valorar molt el que tenim perquè estem de pas. És que qualsevol dia ens poden dir això i s'ha acabat. Per tant, hem de viure el moment, hem de fer costat amb la família, no ens hem de perdre. Jo sóc el primer que
el meu fill no el vaig viure de la manera que voldria perquè estava molt enfeinat i tal, i ara m'arrepenteixo, però amb la meva filla he intentat estar el màxim possible, amb el meu net ara també, perquè és jove, i et diu que aquesta cosa està molt a sobre d'ells, és molt important. Has trobat a faltar moltes coses durant aquests mesos de pandèmia, quan hem hagut d'estar tancats? La meva filla se'n va anar a Austràlia ara fa un any i mig, se'n va anar, va coincidir amb això, i ara ni ella pot venir ni nosaltres hi podem anar. O sigui que a sobre de tenir el dol que representa pues, tot el merder que tenim damunt, pues a sobre estic sense la filla pensant i a sobre està a l'altre costat del món. Vull dir que... Però bueno, li hem de plantar cara i ens sortirem, segur. Ens han ajudat molt les tecnologies, no? Deien que hi ha molts avis que no havien fet servir mai el telèfon mòbil o les videoconferències o els Zooms i que ara n'han après. Ara n'han après per força perquè era l'única o ha estat l'única manera de poder comunicar amb els teus nets o amb els teus fills. Gràcies a la tecnologia hem estat a prop un dels altres. Jo crec que tot és bo i això ara... valorarem molt més quan ens ajuntem o a dinar o a prendre alguna cosa o a fer un passeig, valorarem molt més aquests estonetes envoltats un dels altres, jo crec que sí. El Justo, ho vèiem en començar en el vídeo, va néixer a un poblet de Còrdoba, Villanueva de Còrdoba, ja fa una mica més de 70 anys, sí. I vas passar allà la teva infantesa i els primers anys de joventut. I tant, jo vaig néixer el 24 de l'11 del 49. Aquí estem veient imatges precisament de... De Villanueva de Còrdoba, que no és un poblet, és un poble gran també, cuidado que... I a més aquí es menja molt bo pernil, perquè per allà hi ha... molts cochinos bons per fer pernil i... Bueno, una tradició històrica del poble. I jo tinc grans records, perquè jo vaig marxar del poble quan tenia 17 anys. Per cert, anàvem a l'autocar, que ens hi portava a Barcelona, i anava pensant, a mi la terra que em doni l'oportunitat de poder-me desenvolupar com a persona, serà la meva terra, i me l'estimaré i la defensaré com meva. I aquesta va ser Catalunya, i per tant Catalunya és meva també. Jo sóc un català més. Un català de Còrdoba, evidentment, no? Però un català més. Home, portes aquí ja tantíssims anys i sí. Ets un català més dels més coneguts, a I més. I tant, i tant. Ja porto més anys aquí que no pas a Villanova. I tant, però... i tant. I quins records tens d'aquella època de quan eres petitó, Justo? Doncs pues tinc records, per sempre, me'n recordo moltes vegades, anaven a la Setmana Santa, anaven a treure a la Verge o a treure el Senyor, i anaven i lo portaven perquè a l'acabar ens hi donaven menjar. Allà al convent de les monges ens hi duraven menjar i allò era un valor importantíssim perquè menjaven allò el que no teníem. Tinc grans records, anar a agafar bellotes per vendre-les. Allà on podíem, amb un sac i vinga. Tinc grans records, el meu pare era el Miquel, el carrero de l'estació. I portàvem un carro, i el Ruc anava portant paquet de l'estació als comerços de Villanueva i al revés. Per tant, jo sóc el fill de Miguel, el carrero de l'estació. Després vaig a començar a treballar de mecànica al taller. Abans d'això, a l'escola com t'anava, Justo? Oh, m'anava bé. M'anava sí? Eres bon bé. Estudiant? Era bon estudiant, el que passa que jo vaig començar a treballar amb el carro el mateix dia que vaig fer 9 anys. Però me'n recordo, jo tenia el don Ernesto, Don Juan eren els professors que teníem i després tenia una professora que ella tampoc no tenia el títol i jo hi anava les hores que podia i ho passàvem bé. Jo quan tenia 15 anys vaig fer un curs en Logroño, en Argoncillo, en la base aèria d'Argoncillo, perquè havia estat un cosí meu i em va dir que si anava allà, feia la mili, havia d'estar 6 anys, però feia la mili, sortia amb un ofici i tal, i em vaig anar i vaig aprovar, i d'unidó, vull dir que jo me'n recordo, els meus estudis eren a través de la enciclopèdia de los hermanos Álvarez, que era el que havia, primer, segon i tercer curs, era el que havia, però sí, i me jugava... Por ejemplo, ¿cómo se suman quebrados? No tengo ni idea. Claro, se multiplica el numerador de primero por todos los denominadores menos por el suyo y se pone de numerador. Y, sí, de aquestes coses jo me'n recordo perfectament. Y ara, jo no.
Ara, com que hi ha les calculadores, hi ha la informàtica, ja no és necessari, però abans havien de fer la raïs quadrada, havien de fer moltes coses que bueno, sí. I llavors, amb 17 anys, agafes l'autobús i va ser un viatge també accidentat, pel que he llegit. Va ser un viatge que, arribant a València, es va parar el motor, l'autocar, i no el podien engegar. El meu germà també era mecànic, ho vam arreglar l'autocar. Quan van arribar aquí a Santa Coloma, li van canviar perquè es van trencar el motor d'arranc i li van cobrar el mateix que ell es va cobrar a nosaltres per portar-nos, o sigui que van començar així de bé. Vas començar així de bé, però quan vas arribar a Catalunya doncs et va obrir un món absolutament diferent. Tot i així, aquí en aquest programa hem tingut convidats, per exemple, el Vicenç Villatoro, el Lluís Foix, que tots dos ens han explicat que els seus orígens els han marcat absolutament a la seva vida, la família en la que han nascut, el lloc on han nascut, per molt que després viatgis, per molt que després et moguis, els teus orígens sempre són la teva identitat. I tant, això no et pot moure a ningú. A veure, aquests records no se'n van anirà mai a la vida. Jo tinc la façana de casa meva, el pati de casa meva, i, bueno, això ho tindrem per sempre, mare meva. I quan arribes a Barcelona, què et trobes? Què fas? I quan arribo a Barcelona, pues, bueno, arreglem l'autocar, ja arriba la tarda a nit, mirant, i per la finestra, mirant a veure què. I ens vam anar a dormir, recordo que al matí, i pues, deurien ser 5:15 o així del matí, un soroll, i feia molt soroll al carrer, no sabia aquest soroll d'on deu venir, obro la finestra, miro, i hi havia un taller de confessions enfrente i treballaven pues, 300 o 400 dones allà, o persones, i estaven a punt d'entrar i feien aquell soroll, aquell parlar un dia a l'altre, no? I vaig pensar, cony, aquí a Catalunya s'ha de treballar també, no? Que a vegades et donaven la sensació, veies amb un que anava a Villanueva, que a la millor havia vingut a Barcelona, a Madrid, feia 2 anys i anava amb un cotxe, i jo és l'hòstia, ja veuràs. Però quan vaig veure abans de les 6 del matí, que era l'hora allà en el poble, que ens hi plantejaven alguns dies anar-nos a dormir, i estava la gent fent cua per anar a treballar. Vaig pensar, cony, això és fotut. Després vam arribar en un moment bastant dolorós perquè no hi havia feina, hi havia una crisi enorme aquí a Catalunya i no hi havia manera de trobar feina. Jo recordo que vam anar a buscar taller per taller des de Santa Coloma a arribar fins a l'Hospitalet. Jo vaig trobar aquí al carrer Domènech, un taller de mecànic, el Pepito Domènech. Vaig començar a treballar allà, cobrant misèria, però... Vas començar a treballar de mecànic. De mecànic, sí. D'allà vaig passar a la Renault, després em vaig anar a fer el servei militar i després ja vaig començar a treballar de taxista. De taxista. Sí. Com acabes de taxista? Tenim alguna imatge preparada que l'hem vist abans, així, quan miràvem el programa, d'aquells primers taxis, no?, que corrien per Barcelona. Això és el 1430. La diferència del 124 d'aquest és que aquest té doble faro al davant. Aquest és el 1430. Això era el que tenia un cotxe d'aquests, ja era un tal... Pues, abans et deia de la gent que se'n va a dormir sense saber qui farà demà. Per mi també és molt preocupant i era molt dolorós que una persona al dia 1 sàpiga el que ha de cobrar el dia 30. Està esperant durant tot el mes treballant per saber el que cobraria. I per tant, la meva lluita era tenir una feina que si jo pogués treballar més, cobraria més. Treballar més significaria pues esforçar-me més per cobrar més. I al servei a Sant Climent de Sasseves vaig trobar un company que el seu pare feia de taxista. I jo li anava preguntant, i quan cobra, quantes hores fa, i no sé què, no sé quantes, i em vaig escarfar el cap a veure si jo podia fer de taxista, però clar, em vaig assabentar de lo que costava una licència i tal. I llavors jo vaig anar a acabar al departament del quartel d'artilleria antiaèria que havien gavat. I d'allà em van portar aquí a Sant Andreu i perquè em van preguntar allà algú que coneix bé Barcelona, que és tal, i jo, vostè coneix bé Barcelona, jo seré, ara acabant d'això, seré taxista. Mira, sí, coneix Barcelona, coneixia Barcelona bé, però no bastant. I em van portar a la comandància d'artilleria aquí a Sant Andreu perquè el general jefe d'artilleria, don Ángel Vega Franco, necessitava un xòfer. I llavors vaig passar, em vaig presentar a l'Orden de Poder, i m'hi tal, i vaig explicar, mira, jo soy de Villanueva de Córdoba, no sé què, no sé quantes, i jo sé i coneixo bé la ciutat, perquè jo pues, vull fer de taxista, i no sé què, no sé quantes.
Total, que em va agafar i va fer de xòfer del general governador d'artilleria de la quarta regió. I ell tenia un xòfer civil militaritzat i aquell home tenia un taxi. I amb ell vaig parlar de comprar-li el cotxe, un 1.500 era, i jugar-li la llicència. I així, quan vaig acabar la mili, vaig començar a treballar i, bueno, i a fer hores. Recordo que en aquella època el 1.500 tenia el freno de mà aquí a la mà. Arribava un semàforo i posava el freno de mà perquè quedava adormit. Clar, de què treballaves? Treballava de nit. I me'n recordo que una vegada em van agafar, havia sortit a treballar perquè tenia festa el diumenge, havia sortit el dissabte a les 6 del matí i el diumenge a les 7 del matí em van agafar per anar a Múrcia, uns passejers, i els vaig portar a Múrcia. Cap a Múrcia i després torna. Torna sense dormir ni descansar, vull dir, no regalen, a ningú no li regalen res. Però bueno, era la meva il·lusió, jo poder arribar a casa i donar-li a la meva mare els diners que guanyava. Això era una meravella. Però fixeu-vos si el Justo era emprenedor, era treballador, era incansable, que ell arriba l'any 82 i diu potser hauria de pensar alguna cosa, i la vas pensar molt ben pensada. És que Barcelona es preparava per aquell gran esdeveniment que eren els Mundials de Futbol de l'any 82 i tothom pensava fer coses perquè això seria, bueno, vindria tothom. I jo donant-li volta vaig pensar, i si monto una emissora de ràdio per recuperar un gest de coses perduts, a los taxis o al metro, als autobusos, perquè si ve tanta gent es perdran moltes coses. I bueno, vaig començar a donar-li moltes portes, li vaig donar moltes portes, vaig anar a parlar amb l'alcalde de Barcelona, que era el president de l'àrea metropolitana, li vaig posar, també li vaig exposar el que era la meva il·lusió i muntar, i creia que allò seria una cosa bona. Va dir, pues sí. Que aleshores l'alcalde era Narcís Serra? Narcís Serra. Diu, això és una molt bona cosa, però això no depèn de nosaltres. I em vaig donar compte de que el govern de la Generalitat no manava, que era Madrid qui manava. Mm. O sigui, li havia de demanar el govern de Madrid. Molt complicat, i em vaig anar molt decebut d'allà. Però vaig començar a donar-li voltes, perquè jo llavors ja tenia una emissora de taxi, tenia companyero de taxi amb radiotelèfono, que llavors no hi havia en Barcelona. I perquè la gent pogués trucar i tal. I jo vaig pensar, si monto l'emissora de ràdio, i això dura pocs mesos, podrem donar el número de telèfon, la gent s'ho apuntarà i tindrem molta més feina en el taxi. Tu fixa't, sí, inicialment, Ràdio Teletaxi va néixer per voler buscar més clients i per buscar objectes perduts per tenir un servei. I per tenir molt més feina en el taxi. Pues sí, vaig pensar, i si la monto, i si la monto, i si la monto, la vaig muntar. Però era una emissora que donava molt poc watts, perquè no tenia tampoc diners, i vaig pensar, això necessita més força, i per donar més força havia de comprar un transmissor nou i tal, i què vaig fer? Vaig vendre la llicència, el taxi, la llicència la vaig vendre, i vaig comprar l'emissora, vaig quedar sense feina. Vaig començar la ràdio va ser tot un èxit. Recordo que a la carretera de la Roca un pare es va fotre una pinya amb el cotxe i va morir ell i el seu fill, i aquell fill, aquell home era taxista company meu també. La dona no tenia ni una pesseta per enterrar el fill, i el marit li demanaven 430.000 pessetes, que no tenia. Per la ràdio les van demanar i en una hora les van plegar. Ostres. I va ser el primer input que vaig tenir de que l'emissora era seguida per moltíssima gent, però moltíssima gent. Sí, sí, vam replegar els diners i l'emissora, i vinga i tal, i què fem, i què fem. Llavors, en cop del carrer Sant Carles, ens hi vam anar a Pompeu Fabra, hi ha una emissora molt més tal, i vam estar funcionant fins al 87. Que ens la van tancar. Sí, us la van tancar per aquesta falta de llicència. Per no tenir llicència. La veritat és que no tenien llicència, però tampoc perquè no ens havien donat la possibilitat de tenir-la. Però bueno, la gent va connectar molt amb nosaltres i cada esdeveniment que feien era un èxit total i absolut, tant a la plaça de Toros, a la Monumental, com en qualsevol lloc. Era una emissora pirata, em feia vergonya, però bueno, era el que teníem. Home, una emissora pirata, però amb molt d'èxit. Això que has explicat, sí, d'aquest fet solidari, que en una hora recaptar tot això... Home, aquí vas dir, aquí tenim un camí per recórrer important. Vaig explicar a la gent el que havia passat, que havia vingut, perquè la Guàrdia Civil, quan va venir, perquè sabia el cotxe i tal, va venir a l'emissora, em va trobar, sí, claro que el coneixo, i sap on viu, sí, i el vaig acompanyar a dir-li a la dona el que havia passat. Clar, aquella dona, quan li diuen que ha mort
el marit i el fill, un desastre, i a sobre li volien demanar 430.000 pesetes, és que no les tenia, és que era impossible. Clar. I jo vaig pensar, pues, a veure, li diem, i així mateix li vaig dir a la gent, escolteu, si cada un hi posa alguna cosa, pues, ho podem ajuntar. I en una hora ja les teníem. Sí. I quan va, aquí ja es ve, començava a veure el poder de convocatòria, el poder de crida de Justo Molinero, sí. No? I de Radio Teletaxi. I quan et van tancar l'emissora, què vas fer? Perquè això era un cop dur, era com, ara què faig, no? Claro, vaig estar uns quants dies sense sortir de l'emissora pensant ara què faré, o un dia. Però van tancar l'emissora i com que la Policia Nacional tenia, sabia el que sabia, van presentar l'emissora, però llavors, com que el Tibidabo continuava el transmissor, van començar a emetre des del carrer Ramon Berenguer i van fer una convocatòria de la gent perquè anéssim a la plaça Palau davant del govern civil a fer una manifestació. Van fer una manifestació, jo crec que va ser la manifestació més gran que ha hagut mai per allà, des del parc de la Ciutadella fins a Colom, tot ple de gent. I vam fer una manifestació molt gran, va passar la manifestació, no va passar res, i ja està. I al cap d'un temps vaig començar, perquè com que jo era l'altre, tots deien periodista, este, taxista i tal, vaig fer el curs per entrar a la universitat per majors de 25 anys, en una escola que hi havia al carrer Aragó, a Barcelona. I només que vaig acabar, al cap de 15 o 20 dies, em va trucar el senyor Palací, que era el director de l'emissora de Ràdio Mataró, que el seu jefe, el senyor Vallvé, l'amo de Ràdio Miramar, que volia parlar amb mi perquè tal, i em van oferir anar a treballar a Mataró, a l'emissora de Mataró. Jo li vaig dir que sí, però amb la condició de que jo pogués anar i portar companys meus. I llavors vam fer en aquella ràdio de Mataró el que fèiem a Ràdio Teletaxi. L'equip emissor tenia com amb una muntanyeta de no res, el vam instal·lar en un altre lloc, vam començar a fer molt i molt i molt soroll, molt soroll. D'allà la vam passar, vaig parlar amb el senyor Sala, que en aquell temps pues, estava més ficat cap de Josep Maria Sala, sí, sí, sí. Del partit, i em va acompanyar a Madrid, vam parlar a Madrid a veure si podíem posar el centre emissor al Tibidabo. I tal que ho vam aconseguir, vam posar el centre emissor de Tibidabo i la cobertura era molt gran i allò era un èxit molt gran. I donat aquest èxit, el senyor Valver em diu que em vol vendre l'emissora, que si li vull comprar, que me la ven. I dic, a més, i tal. I em va fer 64 milions de pessetes. Déu-n'hi-do, dels anys aquells. Els que no tenia. Clar. Però jo a la fira que celebrava aquí a Sabadell, a Santa Perpètua, la Moguda, Sabadell, sí. Havia conegut el director de la Caixa d'aquell moment i tenia bona relació amb ell i tal i qual, i li vaig anar a dir, escolti, bueno, el vaig trucar, vaig parlar amb ell, que ja estava a l'edifici aquell de la Diagonal de la Caixa. Sí. Li vaig dir la meva proposta, si vostè m'ajuda, jo per suposar li estaré agraït tota la vida i li tornaré els diners i tal i qual, i em va dir, vés a Mataró, va dir el nom al director de la Caixa i parla amb ell, que ell ja sabrà que vas. Vaig anar allà i aquell em va deixar els diners. Jo li vaig tornar els diners, li vaig donar els diners al senyor Palací, que per cert m'havien donat un crèdit a 10 anys i en 3 anys ho vaig liquidar, ho vaig pagar tot, i així va ser. Després va haver-hi un concurs per donar emissores, sí, a Madrid, em vaig presentar i em van donar, després em van venir d'altres i d'altres que he comprat, mortes, són comprades, i ara en tenim 22. Però el buque insígnia, sempre Radio Teletaxi, que has dit en moltes entrevistes que si no existís s'hauria d'inventar. I tant, hombre, claro, és que Radio Teletaxi jo crec que és una emissora molt necessària en aquesta terra, en aquest país. Sí, segur, segur. Què et donen a tu els oients? Justo, tu els hi dones molt, però tu què et donen ells? A mi em donen ganes de viure, ganes de tirar endavant, ganes de mirar amb projectes nous les coses, i hem tingut projectes que no ens han sortit bé, van tenir la televisió, un desastre, però bueno. El Justo Molinero, ara l'estàveu veient aquí en imatges, realment
és un espectacle veure el fer ràdio, perquè és que no necessita ningú, s'ho fa tot ell sol. Jo que he tingut el privilegi de veure'l fent entrevistes, doncs ell està allà amb a la seva peixera enorme i fa... Fas de locutor, fas de tècnic, agafes les trucades, contestes, penges el telèfon, tires les falques, o sigui, ho fas absolutament tot. De tot, de tot. I si ve un convidat i si li ha d'anar a buscar una ampolla d'aigua, també. També. Vull dir que no, cap problema. I si ve gent a actuar allà que necessita, tinc aquella taula també. Vull dir, sí, un, i ho he fet, i els meus companys anant aprenent d'això i tots ho fan. Ara, si et sembla, Justo, perquè aquest programa el veu moltíssima gent de tot arreu i molts parlen en català, d'altres parlen en castellà, fem l'altra part d'entrevista que ens queda en castellà, perquè em ve el pas per preguntar-te què és el jaroteo, Justo. Què és el jaroteo? Bueno, el jaroteo yo. Yo, como ya he dicho, soy de Villanueva de Córdoba. En Villanueva de Córdoba nos llaman los jarotes. Los jarotes. Porque antes era Villanueva de la Jara y nos llaman los jarotes, somos jarotes. Entonces yo soy jarote. Y yo pensando, a ver qué nombre le pondré al programa, el jarote que se mueve es el jaroteo, pues el jaroteo, y eso va a quedar. Y se quedó como el jaroteo y ahí estamos. Ahí, me parece que nuestro compañero, el realizador Pep Padrós, tiene preparado un vídeo que se ve, uno de los anuncios incluso, yo diría, históricos que tenéis en Radio Teletaxi. No sé, Pep, si nos lo puedes lanzar este vídeo. Por eso, si está pensando en cambiar su coche, nosotros recomendamos que vengan Automóviles Conchita. I trobarà el cotxe que busca, tenim totes les marques i models i sempre amb les millors condicions i el millor preu. A més, penseu que Automóviles Conchita també us compra el cotxe viejo. I si ha de renovar l'assegurança del seu cotxe, també li convé visitar Automóviles Conchita i la boutique del seguro. Automóviles Conchita, su tienda de coches de confianza. Els esperem, com sempre, al carrer Joan Torres 5, a Sant Andreu. Ho has sentit bé? Joan Torres 5, a Sant Andreu. Telèfon 93 345 81 98. Conchita! A Sant Andreu Palomar. T'estimem! Déu-n'hi-do, eh? Ens anem sortint, Justo? Crec que a Catalunya Ràdio no està ben aprofitada. No, a Lluís Llach es petava. Ara hem tornat. Lluís Llach, Mònica Terribas... Es petava, Lluís Llach es petava també. Jo crec que tant ell com la Mònica mai han fet un anunci en directe per la ràdio i aquí ho van fer i això ho van passar bé. Va ser un dia, el Dia Mundial de la Ràdio, i van dir, podíem anar, vinga, i van fer el programa, ella i el nostre, des de casa nostra. Automóviles Conchita, que todo el mundo lo conoce en Cataluña, debe estar agradecido del primer día haber apostado por... Es que el primer día va ser el primer client o el segon client que vam tenir. Sí, realment. La Conchita és bona gent, molt bona gent. Sí, i jo crec que tots en un moment o altre hem sentit doncs parlar d'ells. Automóviles Conchita, segur. Sí, Automóviles Conchita, i tant. Justo, aparte de todo lo que haces en la radio, tienes un poder de convocatoria, ya se ha visto cuando te cerraron la emisora, pero un poder de convocatoria como yo creo que nadie ha tenido en este país nunca. Sí, pero eso no se le da a la gente, yo creo que no es por nada, sino que es, primero, darle a la gente lo que la gente quiere, decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Yo oigo, por ejemplo, a muchos tertulianos que hay en la televisión y en las radios que saben de todo, no entiendo cómo pueden saber de todo, y no son creíbles, y por eso a esa gente pues, pasa. Lo mío es decirle a la gente lo que es, lo que tienen que oír, lo que les interesa escuchar y lo que es. Y yo creo que el éxito viene también de ahí, esa cercanía, esa proximidad a la gente. Yo, por un oyente mío, hago lo que haga falta. Lo he demostrado un montón de veces y lo tendré que seguir demostrando las veces que sea. Por tanto, lo principal para mí son mis oyentes y ellos notan esa cercanía y ahí estamos. Justo porque tú eres una persona súper cercana. Todo el mundo que se te acerca tiene siempre una palabra amable. Esto todo el mundo que te conoce lo comenta. Yo ni voy por la calle y me saludan y yo saludo a todo el mundo. Yo a nadie le hago un no sé qué. Yo intento estar bien con todo el mundo, pero es que la gente que va de otra forma no es feliz. Yo veo artistas que salen al escenario y cuando se van del escenario se van por la puerta detrás huyendo, no quieren saludar a nadie. No lo entiendo, no lo voy a entender nunca. Pero si es lo bonito, es el público que te ha venido a ver, que quiere tener contigo. Es que no entiendo. Hay un artista que estos días está cumpliendo también 70 años, que Ana Belén. Ha sido y es una persona muy cercana en el teatro, en todo lo que ha venido haciendo, es muy cercana y ahí está, y la gente la quiere. Y la sigue queriendo. Y hay gente que no entiendo por qué esa lejanía y esas cosas. No entiendo. Sí, porque al final la gente lo que busca es la esencia pura de la otra gente, ¿no? Claro, yo lo que no puedo es que la gente me estén escuchando por la radio, porque
como la radio no se ve bien, se nos ve un poco borroso, la gente nos pone imagen, a cada uno le pone imagen. Pero luego cuando te ven, si realmente no coincide con esa imagen que a través de la radio le has transmitido, pues se van muy, claro, muy mal, y yo eso no lo voy a permitir, no puedo. En estos grandes acontecimientos que has organizado, eran históricos los festivales que se montaban en Canzán, por ejemplo. Que habías llegado a juntar hasta 800.000 personas. Creo que también tenemos alguna foto preparada de esos festivales, que era una cosa exagerada, ¿no? Que realmente artistas que venían de todas partes. Pero artistas, ahí estamos viendo a Rosana, artistas de la máxima calidad, de la máxima categoría, todo. Se lo pasaba, la gente se lo pasaba ahí muy, muy, muy bien. Y habían pasado políticos de todos los estilos. Qué bonito que tenía Santa Coloma, tuviera aquella explanada tan grande como era Canzán para poder hacer ese acontecimiento. Además, el miedo que tenía siempre, porque claro, un acontecimiento puede pasar cualquier cosa, puede venir gente y tal, pero no, está claro y demostrado que la gente que venía era buena gente y nunca pasó absolutamente nada. Nunca pasó absolutamente nada. No hubo incidentes, siempre nada. Todo con... Gente muy respetuosa con todo, venía agradecida súper bien con su comida, porque era para recoger comida para el banco de alimentos, y la gente se lo ha pasado ahí muy bien, hemos disfrutado. Claro, viendo estas imágenes, estos son recuerdos muy bonitos todos, pero muy bonitos. También montabais festivales en Isla Fantasía. En la Isla Fantasía, luego, cuando tuvimos un poco la posibilidad de hacerlo, por recoger alimentos para la gente que estaba necesitada, pues mejor en Isla Fantasía, porque se cobra un dinero y entonces ya seleccionamos más la gente que viene, y ese dinero da para comprar más alimentos, para que el banco de alimentos pues sea un... Y fueron en la Isla Fantasía, fue también un exitazo los años que lo hicimos. Aquí estamos viendo imágenes de los diferentes festivales, con diferentes políticos de diferentes colores, como tú decías. Sí, lo porque que tocaba. Tú siempre has estado pues con todo el mundo bien para favorecer a tus oyentes. Sí. Es así, ¿no? No, y ha venido, la gente se lo ha pasado de maravilla en todo sitio. ¿Qué festival o qué acontecimiento que hayas organizado recuerdas con más cariño? ¿O no podemos distinguir alguno? Yo creo que no se pueden distinguir. Los hemos hecho todos con muchísimo cariño y con muchísima ilusión. Hemos hecho festivales después en Lleida, hemos hecho en Tarragona, hemos hecho en Girona, y en todos sitios la gente nos ha tratado igual. Somos muy iguales en eso. A la hora de pasárnoslo bien, a la hora de ser solidarios con lo que sea, la gente no de un sitio o de otro. Ahora yo decir que es que no sé a qué lugar. Es imposible lugar. Quedarse. Ahora estoy viendo ahí los Estopa, los hermanos Estopa. Claro, a donde los hemos llamado han venido y se lo han pasado de maravilla. Y ellos también lo echan en falta porque disfrutaron mucho. Claro. Y era momento para juntarse con muchos otros artistas. Ahí está el Canto del Loco. O sea, había gente muy buena y entre ellos pues se llevaban bien, había... Ahora, además, estas imágenes todavía nos producen más nostalgia, porque ahora un concierto de estas características, a día de hoy con la pandemia, aparte de que no se podía hacer... Es imposible llenar la piscina llena de agua y de gente. Y luego los artistas, cuando acababan de cantar, se tiraban también a la piscina llena de la fantasía, nos lo pasábamos de maravilla. Bueno. Claro. Justo, y a lo largo de tu carrera, también has hecho que muchas carreras nazcan, porque contigo han salido muchísimos artistas. Claro, yo estoy seguro que Radio Tiretasi ha sido también un cocedero de artistas, y es verdad. Ahora hablábamos de los Estopa, yo me acuerdo la primera vez que vinieron en Estopa, yo estaba en Mataró, hacía el programa en Mataró, y vinieron con un cassette de sus canciones, y unos chavales que nadie los conocía, ni yo tampoco, y escuché aquel disco, aquel cassette, me gustó el cassette, hablé con ellos, me contaron que estaban haciendo trato con la compañía, con RCA en aquellos tiempos, y hablé con ellos, le dije yo me los creo y tal y cual, y nacieron así, y así, como así han nacido muchos artistas, muchos, sí. Kiko y Sara, bueno, muchísimos, Ecos del Rocío, muchos artistas. Claro, y toda esta gente a día de hoy sigue estando contigo. Sigue estando el barrio venía ahí la fantasía y lo petaba, y él decía, vamos a ningún sitio. Además, es un tío muy miedoso y lo pasaba muy mal antes de salir al escenario. No estaba preparado tampoco para ser artista así. Muy bien, muy Pero bien. Pero fíjate que tú
que hiciste toda tu carrera solo, luego has ido acompañando a mucha gente que ha acabado siendo grandes artistas, que supongo que eso para ti también es una... Hombre, claro, claro, esto ha sido muy grande, muy grande, muy grande. Y yo tenía mis fórmulas también y todavía utilizo mis fórmulas para poder que alguien me diga si con algún artista creo, o alguien sube a mi coche y yo le pongo esa música sin decirle que a ver qué le parece, si me dice, oye, ¿quién está cantando? ¿Qué tal? ¿Es por qué? Porque está gustando, está diciendo algo más. Hay hombres, mujeres y artistas. Hombres, mujeres y artistas. Pero hay que llevarse bien con ellos, con todos. ¿Hay alguno de estos que te haya acompañado en tu camino que te haya decepcionado? ¿O alguien que te haya dado una gran alegría? No, alegría me han dado todos, prácticamente todos, porque no solamente me he llevado bien con ellos, me he llevado bien con los managers. Los managers de prácticamente todos los artistas, bueno, ahora puede que haya artistas nuevos que no, pero ya han estado mayores, hemos ido creciendo, nos hemos hecho mayores juntos. Todos han sabido de mi fidelidad, todos han sabido de mi seriedad. Y si yo les decía esto, oye, tienen que venir, no pueden venir hasta las 4 de la tarde porque están en no sé dónde, pues a las 4, pero a las 5 tienen que haber acabado, pues a las 5. O sea, yo he sido muy responsable con todo, los he tratado como personas, como auténticos profesionales, y hemos estado muy bien siempre. Justo, tot i que ell no li dona importància, l'any 2006 doncs, hi va haver un punt d'inflexió en la seva carrera. Ell diu que els premis no serveixen de res, que el que serveix és tenir l'oient cada dia escoltant-te, però és veritat que va ser un moment emocionant, ja no només, crec, per ell, sinó per tots els que el seguíem, perquè jo des de petita també seguia Justo Molinero, i, bueno, petita no, ja era una mica grandeta, però ja vaig començar a seguir també. Bueno, molt joveneta, molt joveneta. I la veritat és que va rebre aquest Premi Ondas, que m'agradaria recordar el moment, perquè crec que va ser un reconeixement que era extensiu a moltíssima gent, no? Moltíssima gent feta a si mateixa, que s'havia llaurat un porvenir i que en part ho havia fet d'una manera tan exitosa com tu ho has fet, Justo. M'agradaria recordar aquest moment. A continuación, un premio muy, muy deseado por todos los profesionales. El Premio Ondas a la trayectoria o labor profesional más destacada. Después de 11 años al volante de un taxi, decidió montar una emisora para los taxistas y para los clientes. Bueno, pues hoy en día su empresa es una de las más rentables, con una audiencia fiel, consolidada y con un formato tan original como cuando nació hace más de 20 años. El Premio Ondas a la trayectoria o labor profesional más destacada es para... Justo Molinero, fundador y director de Radio Teletaxi. Recoge el premio Justo Molinero. Son muchas emociones y poco tiempo. Recién, el pasado día 9, se cumplieron 40 años que soy catalán, que llegué a esta bendita tierra. Quiero dedicarle el premio también a este país, a esta tierra que me ha permitido desarrollarme como persona y aquí realizarme. Lógicamente, a nuestros oyentes que confiaron en un formato de radio sencillo pero muy directo, que a lo largo de 25 años han venido siéndonos fiel, esa fidelidad a nuestros anunciantes también. Quiero tener un recuerdo, los Ondas hoy miran al sur. Un recuerdo especial para mis paisanos, los jarotes, la gente de Villanueva de Córdoba, de Andalucía. Y lógicamente quiero agradecer también al jurado y a la cadena SER, porque siendo los más grandes, siendo los números uno, le hace mucho más grande el hecho de reconocer a una persona humilde que hace un programa en una humilde emisora. Muchísimas gracias. Un momento, qué bonito. Qué bonito. Tú he leído en entrevistas que le has quitado importancia a ese premio, pero realmente es un reconocimiento que Francino lo ha dicho muy bien, un premio muy esperado por todos los profesionales de la comunicación. Sí, sí, seguro, claro, y yo ni me lo esperaba. Hay muchos profesionales que se lo esperarán, yo ni me lo esperaba. Y mucho menos cuando es un premio que concede la cadena SER, que tiene un grupo de emisoras importante y tal, venir a mí a reconocerme, pensé, esto a mí no me va a pasar nunca. Cuando me llamaron y me dijeron lo que había, es que no salía de mi asombro. Yo le estoy muy agradecido a la cadena SER, estoy agradecido a Francino ahí, que estuvo muy bien, y la chica también, de maravilla. Estuvo bien. Fue como tengo momentos muy bonitos de agradecer yo, y además yo soy una persona agradecida, y por tanto a esta gente le voy a estar agradecido siempre.
Nos has dicho, hay una parte un poco negativa de tu trabajo, ¿no? Nos lo has dicho antes, que por ejemplo a tu hijo casi no lo viste crecer y esas cosas también luego con el tiempo pasan factura, pero supongo que tu familia también lo ha entendido. Claro, pero no es fácil de entender. A ver, a los demás críos les gusta que vaya a buscarlo su padre al colegio alguna vez, que si juegan al fútbol o hacen alguna actividad, que también pueda ir el padre, pero es que yo trabajaba de lunes a domingo, o sea, trabajaba todos los días y esto pues a veces cuando miro para atrás pues me arrepiento y tal, pero claro, pasó y pasó así y ahora lo que hay es que recuperar todo lo que se pueda y ya está. Y por lo demás, yo a la radio le estoy súper agradecidísimo porque la radio conmigo se ha portado de maravilla. ¿Y qué papel ha jugado el amor en tu vida, Justo? Pues un papel muy importante, yo, en esos momentos, pues bueno, yo estaba casado con Josefina, una chica de Llimiana, cerquita de Tremp, en Lleida, pero a veces dicen el amor se acaba y hay muchas canciones que cantan y eso, pues a mí eso me pasó. Y luego conocí a otra mujer, que es el amor de mi vida, que es Montse. Montse es una mujer que me entiende, que me quiere, que me acompaña y que está ahí conmigo y estoy muy agradecido por haberla conocido. Estamos viendo ahora en imágenes. Justo pertenece, digo porque pertenece a una gran mujer. Me la quiero, daría la vida por ella, pero vamos, ahora mismo, sin dudarlo para nada, y por tanto es una de las mejores cosas que me ha dado la vida. Y encima me dio una hija, Andrea, que es otra maravilla. Y además Montse te acompaña en tu trayectoria profesional, porque ella también trabaja contigo en la radio, buscando publicidad. Ella trabaja todo, como, ¿no?, publicista también, apaña, claro, nosotros vivimos de eso, claro, de la publicidad también. Es autónoma, también se busca la vida ahí con la publicidad y está muy bien. Y luego cuando iniciamos la etapa del teatro hace un papel fundamental. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo tenemos previsto, pero lo voy a avanzar un poquito. Si nuestro realizador me va a matar, pero voy a avanzar el vídeo que tenemos ya que lo mencionas. Porque hubo un momento que Justo dijo, oye, yo tengo ganas de tener contacto, pero más contacto de tú a tú con la gente. Y con el jaroteo pues empezasteis, claro, el teatro. Y montamos una compañía de teatro que se llama Los Descastados. Los Descastados. La mayoría de ellos son o bien amigos o son compañeros de la radio. Se lo propuse, empezamos a ensayar, lo hacían bien, yo digo, yo creo que esto puede salir para adelante, y ha sido un éxito enorme. Lo que pasa es que ahora la pandemia nos ha puesto en paro, pero de hecho estamos cerrando ya fechas para enero. Ya para volver a reprender. Para volver a empezar, vamos a empezar en Rosas el día 15, y luego iremos a Lloret, luego vamos a Manresa, estaremos en Manresa, estaremos en Tarrasa. A ver qué vídeo nos han preparado nuestros compañeros, vamos, sobre Los Descastados. Son los mejores, un millón de gracias por haber venido, por vuestros aplausos y tanto cariño. Cuando nos saludan, hola, ¿cómo estamos? Nosotros sin duda siempre contestamos con nuestras cositas. Ahí vamos, estamos. Poesía, de coplas y de canciones, y sentirás la alegría que falta en los corazones. Te petarás de la risa, también te emocionará. Que tampoco en el teatro perder la esencia de la radio. Y entonces, siempre a cada actuación nos acompañaba un artista, en ese caso era Leo Rubio. Pero ha venido Leo Rubio y han venido muchos más. Y mira, hasta el Puigdemont vino a vernos a no, era el alcalde de Girona. Sí. Y vino a vernos también, lo invité y dijo, sí, sí, que vengo. Y vino. Y ahora la obra, cuando vino la pandemia, me parece que estabais haciendo La Tercera Juventud, ¿no? La Tercera Juventud, recién estrenada. Vamos a seguir con ella. Pero ya tengo, en este tiempo de la pandemia, me ha dado tiempo también para apañar otra. Y tengo la cuarta. La cuarta se llamará Bonito. Mujeres al poder. Mujeres al poder. Ya ahora toca. Ahora toca. Ya os toca. Bueno, yo tengo un amigo que dice, las mujeres siempre han mandado, pero ahora quieren que se sepa. Sí, que habéis mandado, por supuesto, pero escondidillas y nosotros cobardes y tal. No, 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 se tiene que saber.
Se tiene que saber qué estáis mandando. Justo, ¿y qué te aporta el teatro de nuevo, no? Porque supongo que es una ilusión más que pues que lo único que le falta a la radio es poder ver al oyente. La radio, sí, pero no se ve bien. No ves al oyente, lo sientes, le pones cara. En cambio, en el teatro, desde el momento que sales, ves a la gente. Cuando estás haciendo algo, estás diciendo algo, depende cómo la gente reaccione, significa que le estás llegando. Entonces, el teatro es la radio en directo. Yo es que me lo paso muy bien. Pensaba que era una cosa más o menos así, pero ahora que lo he vivido, y además con el agradecimiento de la gente enorme, ahora me doy cuenta que sí. Si no, lo tuviéramos que haber inventado. O sea, que tenemos los descastados. Mira, aquí estamos viendo el cartel de la tercera juventud. O sea, tenemos descastados para tiempo. Sí, 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 claro. Para tiempo, porque te veo súper ilusionado con esto. Estoy trabajando, o sea, es que me lo paso bien. Y eso que dice, bueno, trabajamos solamente sábado y domingo, pero según dónde, y hacemos dos funciones el sábado, el domingo, lo petamos y luego trabajar y tal, pero va muy bien y los compañeros se lo pasan muy bien, todos disfrutamos mucho. Tú sin parar, como siempre, sin parar. Claro, es que si no, entonces... ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos en la vida? Veiem, en aquestes imatges veiem a la Montse, la dona de Justo Molinero, mare de la seva filla, l'Andrea, que també participa doncs, de Los Descastados en aquestes obres de teatre, l'acompanya en la seva tasca a la ràdio com a publicista i també el va acompanyar en un viatge familiar, personal, però per celebrar que coincidia amb els 20 anys de Radio Teletaxi, que va ser doncs, a la rebuda un moment molt emocionant amb el papa Joan Pau II, que veiem aquí la imatge, Justo, que suposo que va ser un moment molt emocionant també per vosaltres, no? Va ser molt, molt i molt emocionant, però ho va ser més quan li vaig demanar al papa, perquè jo portava també el mòbil per gravar, que volia que en gravés un indicatiu pel Radio Teletaxi. Ah, sí? Això no sabia. Sí, i me'l va fer. Agradezco a todos los oyentes de Radio Teletaxi de Barcelona, ho va fer molt bé, jo ho poso, de tant quan me'n recordo per la ràdio ho vaig posant, però tu saps el que és anar home, davant home. Del papa, fixa com estem aquí, sí, i anar-li a dir al papa, escolti'm, grava-me una promo per a si me puede gravar una promo perquè ens escolta molta gent i són seguidors seus i tal, i ho va fer. Ets un home creient, Justo? Sí, sí. No sé en qué, pero tengo fe, sí. Tienes fe. Y justo lo que también tienes son ideas políticas muy claras, porque en los últimos años ha sorprendido tu posicionamiento político. Tú siempre has dicho, lo decías en los premios Onda, hace 40 años que soy catalán en aquel momento, y tú siempre has dicho que el pueblo catalán tiene derecho a decidir. Y tan. Eso las... Y estoy convencido de que es así, que Cataluña será lo que la mayoría de los catalanes quieran, esto no puede dudar nadie absolutamente. A mí me dicen, tú eres independentista, yo digo no, pero yo quiero que Cataluña sea independiente, yo quiero que Cataluña sea lo que quiera la mayoría de los catalanes, y si la mayoría de los catalanes sea un 52% dicen que sí, pues vamos a tirar plantas, si no pasa nada, si no tiene que darle miedo a nadie, porque con esto que está diciendo Cataluña, que quiere gestionar sus cosas, si con esto no está diciendo Cataluña que no quiera pagar o que sí quiera pagar, tendrá que pagar lo que tenga que pagar y lo que toque, pero quiere gestionar sus cosas. Yo me levanto por la mañana y decido, me ducho, me afeito, voy a caminar o qué hago. Yo soy el que decide. Pues el catalán tiene derecho también a saber qué es lo prioritario. Lo prioritario es tener una hacienda propia, pues seguro, tener una educación propia y que, pues sí, ¿por qué tenemos que hacer caso a gente que a lo mejor ni piensa ni ha estado nunca en Cataluña ni sabe lo que los catalanes quieren, desean o esperan? Yo creo que sí. Hiciste un libro justo con Oriol Junqueras, aquí lo vemos, Revoltats. Estuvo muy bien, esto fue una experiencia maravillosa porque yo conocí a Oriol Junqueras una vez que fui a San Vicente del Sol, porque allí la Semana Santa se vive mucho y me hicieron pregonero de la Semana Santa un año. Y estábamos en la iglesia y se presentó a él con el niño en brazos, el niño muy pequeño, ¿no? Él lo llevaba ahí en brazos. Y me lo presentaron, tal, y yo le dije, ¿pero cómo anda con el niño así? Dice, Justo, es que estoy tan liado que si en momentos que puedo no lo llevo, pues no lo vivo el niño. Y pensé, pues tiene su razón, ¿no? Claro. Este libro a mí me permitió conocer muy de cerca a un hombre de lo que en España hacen falta muchos como él. Es un hombre muy leído, un hombre que cada vez que abre la boca sabe lo que va a decir, un hombre muy estudiado, muy estudioso, un padre enorme, un marido sensacional, una gran persona. Yo he estado en su casa, conozco a su mujer, él ha estado en la mía.
Es una gran persona, es un gran personaje. Yo disfruté mucho haciendo ese libro. Hace justo una semana conocíamos la posición del Tribunal Supremo sobre los indultos, justo. ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Qué te parece toda esta situación? Claro, es que yo entiendo, entiendo a los jueces por una parte, entiendo a todos los que están presos por esto, porque están presos por nada. Están presos porque Puigdemont dijo, ya está, ya somos independiente, y se formó la que se formó, y por no echarse para atrás nadie. Yo creo que si volviéramos a empezar no se harían las cosas como se han hecho. ¿Que Cataluña será independiente? Sí. ¿Pero esto lo será el año que viene? Pues no. Será cuando toque. Primero se han de dar pasos importantes, es lo que decía antes. Primero, tú le tienes que reclamar al Gobierno de España que te dé las atribuciones para tú tener una hacienda propia aquí y tener pues lo que es la Consellería de Sanidad, la sanidad propia, qué mejor que los catalanes para administrar nuestra sanidad o nuestra educación, todas esas cosas. Y luego después, pues a lo mejor no tiene prácticamente ni importancia lo de la independencia o no independencia, o será una cosa minúscula. De momento yo creo que hay que ir por las partes. Lo que más urge al ciudadano es tener la hacienda propia. Lo que tú no puedes es lo que cobras aquí, y Cataluña es una de las comunidades que más aporta este año lo que cobra, o antes de que acabe el año, y luego para recibirlo tardas un montón, que Cataluña se gasta en intereses prácticamente lo que recibe. Entonces eso no está, que encima nos digan que somos unos pedigüeños, que estamos siempre pidiendo, que estamos tal, que no nos donan, que no tal. No somos pedigüeños, somos los que más aportamos, esa es la verdad. Entonces se tienen que saber la verdad de todas las cosas. Una vez que se sepan la verdad de todas las cosas, verán los catalanes que se puede ir a cualquier lugar del país y que somos queridos. Y tenemos que conseguir que nos quieran en toda España, porque en toda España, como han vendido esa cosa de que somos unos pedigüeños, que si no, no sé qué, no sé cuánto, que si no hablas en catalán no puedes ir, que si no tal y cual. Oiga, las lenguas es el catalán. Ojalá que cada niño en la escuela saliera con 5 y los mayores con 5 lenguas, pero si mientras más preparado esté una persona, mucho más fácil le será integrarse en cualquier lugar del mundo. Si hoy no hay frontera y por nuestra tal, nosotros hablamos con nuestra hija a través de una videollamada siempre. Eso, una llamada telefónica, no sé cuánto podría valer al otro lado del mundo, pero es carísimo. En cambio, no cuesta nada verla. Y ver lo que está haciendo, si está comiendo, qué está comiendo, si está preparando la cena, qué está haciendo. Yo creo que ha cambiado todo tanto que no hay que acogerse a que no es eso. Ni España es lo que la mayoría de catalanes creen, ni Cataluña es lo que la mayoría de españoles creen. Entonces tiene que haber arreglos, y esto se arregla hablando. Y hay personas como Oriol Junqueras, que es un personaje que le da lo mismo ponerse a hablar con un extremeño que con un gaditano o con un gallego. Y se entiende, y lo entienden, porque se explica muy bien y es una gran persona. Justo, tú que has vivido, tú que eres cordobés, venido a Cataluña, catalán, tú has vivido muchos años de tu vida que había una gran concordia entre esa Cataluña y esa España, ¿no? Y ahora tú mismo estabas describiendo una relación como menos tensa entre muchos territorios o algunas gentes de algunos territorios. Claro, con de gente una de parte para acá se ha tensado mucho, se ha tensado muchísimo. Vamos, yo voy de Villanueva y siempre hay el cachondo que te dice, ¿qué? ¿Te pedirán el pasaporte para entrar o qué? Yeah. Y creen que es que aquí, si no hablas en catalán, no te puedes mover. Y yo no he oído a nadie que tenga problemas por razones de lengua. La lengua es algo que nos une a todos, la lengua es algo que nos une a todos, no que nos separa. El que quiere aprender catalán puede ir a la escuela, sea mayor, sea más pequeño, más joven, lo que sea, a mediodía, por la mañana, por la tarde, por la noche. Si es que lo tenemos todo a nuestro alcance. Eso allí o no lo vendemos bien, o no lo han vendido bien, o aquella gente no se enteró bien. Pero nos perjudican también radios generalistas que dicen cosas y venden cosas de gente que ni ha estado aquí, ni sabe nada, ni... ¿Tú ves una reconciliación próxima posible? Yo creo que sería posible, pero yo creo que vendría por aquí, ¿no? Vamos a ver, vamos a administrarle. ¿Cómo me van a decir a mí alguien de Cádiz o de Extremadura, donde sea, cómo tengo yo que administrar el dinero o qué es lo que yo necesito? ¿Qué mejor que nosotros? Oiga, dele la parte que necesite a este gobierno, la que le toque, nada comparado con lo que aportan, que aportamos muchísimo más,
y explique que sean los catalanes los que den prioridad a esas necesidades que tenemos. Y empezar a llevarnos bien, y no que todo son discusiones y son todo tal. Ahora, bueno, ahora les ha caído en lo harto con esto de los exiliados y los presos y los no sé qué y los no sé cuánto. Ahora tienen ya para hacer programas enteros de radio, páginas enteras de diarios y tal, diciendo que tal, cuando el problema no es ese ni muchísimo menos. Tendríamos que colaborar un poquito todos, ¿no? Pero ahora sí, la que va a caer. La que va a caer. Está cayendo en lo harto. Sí, justo, es verdad. Nos quedan 3 minutos y quiero acabar con 2 preguntas que le hago siempre a todos nuestros invitados. La primera de ellas es, ¿qué te da miedo, justo? ¿Tienes miedo a alguna cosa? Bueno, yo no soy una persona que me da miedo, pero ahora que estoy muy en la distancia con mi hija, que una llamada telefónica diciéndome que le va a pasar alguna cosa, tengo miedo y siento miedo. A Montse, a mi mujer, se lo digo muchas veces, tengo miedo de que esto no acabe bien. Tengo miedo de que no acabe bien porque hay mucha gente joven, ilusionada, hay mucha gente no tan joven, con mucha ilusión y con mucha ganas de tirar el país para adelante. Y yo creo que cuando se empieza a ver la luz, que se está viendo, pero que se vea al final del túnel, ya bien, yo creo que ya dejaré de tener también ese miedo y pueda ir a ver a mi hija y todas esas cositas, es lo que más miedo me da. Reprender la cotidianidad, sí, normal, ¿no? Ojalá. Y tu sueño es ese, lo que te queda por cumplir, porque es que has hecho de todo justo y no paras. Yo, ver felices a mis hijos, tanto al Miquel como a Andrea, verlos felices, que sea feliz mi mujer, mi familia y mi gente, y que en este país haya paz y concordia entre todos. Eso es lo que más valoro. Y eso es lo que, bueno, daría cualquier cosa de mi vida porque así fuera. Justo, nada que añadir, porque con esta reflexión final que yo creo que todos podemos añadirnos y compartir. Yo, y luego poder continuar otro día al lado tuyo, Montse, que me lo he pasado muchísimas muy bien. Muchísimas gracias. Hemos disfrutado mucho. Esto para mí es un privilegio total, no, que lo digas, verdad. La verdad es que sí. Hemos pasado muy bien. Muchísimas gracias, Justo, por esta entrevista, por explicarnos tu vida desde todas las vertientes y desde todos los puntos de vista, y ojalá pronto nos volvamos a ver, porque la verdad es que para mí ha sido un privilegio y un honor. Y a todos ustedes también por vernos. Seguramente díganselo a sus amigos, a sus vecinos que nos han visto, porque el programa se volverá a repetir, sí. Y alguien no lo vio, usted se lo dice. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Justo. I a tots vosaltres, no tinc res més que dir, perquè si acomiadat ell el programa, jo només us dic que sigueu molt feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.